pulsar algo. ¿Eh? Hay que pulsar algo. Es automático. Es moderna, top. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta, la primera rueda de prensa de la temporada 22-23 del Real Racing Club de Fútbol. Creo que además la primera rueda de prensa teníamos que hacerla para esto, para presentar a Mikel, al que de alguna manera estamos depositando o en el que hemos depositado todos los planes en el área deportiva. Lleva ya un mes trabajando con nosotros, analizando y viéndonos por dentro. Y yo creo que mucho más ilusionado de lo que vino con el proyecto que se ha encontrado y lo que puede llevar a cabo en este nuestro club. Tampoco quiero hacerle yo la presentación, sino nadie mejor que él para hablar de sí mismo, de lo que ha encontrado y de lo que quiere hacer. Por lo cual, directamente le voy a dar la palabra y que Mikel Martija esté a vuestra disposición. Cuando termine su exposición, haremos una ronda de preguntas, tanto él como yo, de cualquier cosa que queráis del día a día del club. Tendremos tiempo, sin problemas. Muy bien, pues buenos días a todos. Alfredo, Pedro, lo primero es agradeceros la oportunidad que me habéis brindado, que para mí es algo que lo primero es agradecer y darle la importancia que tiene, ¿no? Un club como el Real Racing Club, en un paso que para mí es importante y que evidentemente pues quiero crecer con vosotros, ¿vale? También estoy agradecido a la gente que me he encontrado en el club, la predisposición, ¿vale? Porque al final es una figura que en este último tiempo no estaba y que hemos considerado que nos vamos a poder ayudar y vengo con una intención clara, ¿no? Que es facilitar y a todos los que están, que lo están haciendo muy bien y hay muchas cosas construidas que a veces no están o no se ven visibles, darle continuidad, ¿vale? Darle agilidad y preguntar en qué puedo ayudar, ¿vale? Y para cerrar este capítulo de agradecimiento, también un pequeño gesto a mi pasado, ¿vale? A Maya y Fran, que son personas que evidentemente tanto en el paso que he tenido en Eibar como en llegar aquí, pues se han ayudado, ¿vale? O sea que eso es un poquito. Una pequeña pincelada de lo que hemos empezado a construir, ¿vale? Que como os digo, gran parte de lo que estamos haciendo me parece que está bien consolidado y que tiene una buena base. Y lo secciono en dos partes, ¿vale? El fútbol profesional que aglutina el primer equipo y el filial, con Guillermo a la cabeza en el primer equipo, un cuerpo técnico que estamos muy satisfechos de poder dar otro pasito más, ¿vale? Y poder crecer en que seamos un poquito más y podamos llegar un poquito más a dar esos recursos que necesitan al final los jugadores para rendir. Y con Ezequiel Loza lo mismo, ¿vale? Un técnico con una cercanía, con un talante y contacto con los chicos, que son edades en las que tenemos que invertir tiempo, porque al final son jugadores que tienen proyección, que seguramente están haciendo las cosas bien, pero también hay que tener paciencia, ¿vale? Entonces, ese cuerpo técnico también, dotarlo de recursos para que ese equipo pues, nos pueda dar compasitos, ¿vale? Nos pueda dar frutos y tengamos éxito también. Y por otra parte, pues el fútbol base, que lo tenemos, vamos a decir, con cercanía por esa coordinación de Gonzalo Colsa, alguien que darle yo una descripción sería absurdo porque le conocéis mejor que yo, pero con mucha cercanía, con mucha predisposición y que queremos trabajar, ¿vale? Yo vengo con esta idea de que el Racing cada vez sea más o mejor en Cantabria, ¿vale? Tenemos que crecer junto con los clubes convenidos, con lo que tenemos en el entorno, porque solamente no nos va a hacer mejores a nosotros, sino que con su crecimiento nos va a hacer crecer también, ¿vale? Y ahí os puedo hablar un poquito de cómo lo tenemos. Vamos a seguir con la figura que teníamos en metodología con Jorge Polvorinos para
desarrollar una condición, una estructura interna, ¿vale? Para que tengamos un fin con un desarrollo. También vamos a estar con Alex Fernández en la preparación física, que nos va a ayudar a todo lo condicional, todo esto que al final son datos que hoy en día en el fútbol son importantes también, poder tenerlo integrado, ¿vale? En la medicina, ya lo conocéis, pero el doctor Díbar, también vamos a generar una estructura de rendimiento para estar más cerca de tener la disponibilidad y el crecimiento de los jugadores, ¿vale? Como director de la fundación que está César Aníbas, tengo mucho interés porque ella lo está desarrollando, de lo que os he comentado, de acercarnos a los clubes convenidos, de generar esa cercanía, esa atención, ¿no? Que al final nos va a ayudar a estar mejor y lo vamos a desarrollar. Y se va a ver y queremos que los clubes nos vean como un recurso, como una oportunidad de que ellos estén cada vez mejor y tenemos que ir a donde estén, ¿vale? Y por cerrar la parte de esa área, ¿vale? Estamos en los proyectos de los porteros y vamos a incorporar una figura que ya la conocéis, que es José Ceballos, ¿vale? Va a estar cerca de los porteros, queremos que haya esa cercanía de que los chicos escuchen a gente que ha vivido experiencias y más desde este club y nos pueda ayudar a crecer en esa área, ¿vale? Para cerrar un poco, una área que está en construcción y que aglutina para mí en todo lo que es la área deportiva es el scouting, ¿vale? Es una área que ahora, por la proximidad en la que estamos en mercado, pues tenemos que ir a un ritmo alto, como estáis viendo, porque tenemos que construir las plantillas, que estamos contentos y muy satisfechos de tanto lo que ya estaba construido como lo que estamos generando. Y ahí tenemos a dos técnicos ya, que son Néstor Pérez y Diego Peláez, que son los scouts con los que estoy en contacto directo. Y esa es una de las áreas que en las próximas semanas pues, intentaremos determinar, ¿vale? Construirla también y daros esa información que lo complete, ¿vale? Y por mi parte, dicho queda, ¿vale? Agradecer que esto para mí es una gran oportunidad. Voy a intentar estar muy cerca de la gente que me rodea. Quiero ser una solución, no un problema, y para eso muchas veces hay que preguntar qué tal estás, qué es lo que necesitas, y creo que desde ahí vamos a construir en un sitio que Cantabria para mí es aroma de fútbol y tenemos que construir cosas buenas, ¿vale? Y objetivos alcanzables, pasito a pasito, pero que todos le demos sentido al día a día, ¿vale? Y dicho queda, y si queréis, pues os contestamos a las preguntas. Vale, empezamos el turno de preguntas y nos presentamos con nombre y medio para que os vaya conociendo. Gracias. Hola, buenas, David Marquina, Teiva FM. Miquel, ¿cuáles son los objetivos principales de la primera plantilla y de la segunda, del Rayo Cantabria? Objetivos grupales, sin duda tiene que ser que el primer equipo consolide en la categoría. Tenemos que construir, ¿vale? Venimos de una categoría como la primera ref en la que se ha hecho un trabajo excepcional y ahora es otro reto más, ¿no? Confianza plena, la verdad es que desde el principio con Guillermo ha habido una conexión total. Estamos construyendo, como estáis viendo, un perfil que creemos los dos en que tenemos que ir en esa sintonía, con hambre, con ambición, venir a un sitio en el que no se nos considere grande, sino que seamos nosotros en el día a día, ¿vale? Y eso se hace con el trabajo, con construir, consolidar en la categoría y dar pasitos. En el filial, que es un reto importante, para mí es muy importante sobre todo generar ese vínculo con los jugadores, porque es una edad en la que no es fácil gestionar. Mi pasado, no en muchos clubes, pero sí en un sitio con mucho tiempo, me ha enseñado que es una edad en la que hay que estar cerca de ellos porque no dejan ser chavales y generamos expectativas y generamos roles que hay que ir poco a poco. Entonces, dotar de los mejores futbolistas sub-23 para que puedan estar cerca en el momento que ellos den el paso o el primer equipo lo demande, ¿vale? Y dar una capacidad de recursos, y es lo que estamos un poco construyendo. Muy buenas, Miquel. Óscar García Mayo, de la cadena SER. Bienvenido, aunque llevas tiempo aquí, pero bienvenido al Racing y te deseo toda la suerte del mundo. Quería preguntarte, porque muchas veces al director deportivo le fijamos mucho más en tema de fichajes. ¿Cuál es la estimación de cifra de jugadores que puedan llegar al primer equipo? Y si van a cumplir algún perfil, rollo de X edad que no puedan superar y demás. Bueno, no lo cerramos en unas condiciones, ¿vale? Las plantillas al final en torno a 22-23 jugadores es lo que un poco podemos estimar, ¿vale? Luego el mercado te va poniendo, al final hemos recorrido ya, llevo un mes y pico, hemos hecho camino y todavía quedan otros 60 días de mercado, ¿no? Soy consciente y soy de los que da el mensaje de que hay que ir tranquilos porque el mercado tiene sus momentos y luego también a la hora de hablar de qué es lo que vamos a perfilar, estáis viendo un poco en la línea que estamos yendo. Lo que os digo, con Guillermo desde el principio,
cuando marcas la base, más que el nombre, más allá de un nombre, cuando marcas la base, ¿no? Y dónde quieres ir, y ha sido total, ¿no? Queremos generar hambre, queremos tener gente que en su día a día entrene con su máximo exponencial y tengamos la capacidad de llegar a los objetivos, ¿vale? Entonces, vamos a equilibrar todo, creo que nada tiene que ser de una cosa u de otra, pero sí considero que las bases las siento bien asentadas y la conexión es total. ¿Qué tal, Miquel? Jaime del Olmo, de COPE Cantabria, bienvenido al club. Me gustaría incidir en el fichaje de Elite Team. ¿Esa cláusula o esa opción de compra, en qué consiste? ¿Se pueden dar detalles económicos de cuánto costaría? Sí, no podemos darlo por confidencialidad, ¿vale? Pero sí os puedo decir que este trabajo, que me parece importante cuando hablamos de un jugador en una condición de cesión, ¿vale? Que a veces se valora negativamente, creo que tenemos que analizar bien las cosas y cuando es una cesión es porque probablemente vaya a dar un salto de calidad. O sea, un jugador que a nivel de poder adquisitivo en propiedad es difícil, pero su condición deportiva está bien dotado, ¿no? Y entonces el detalle que te puedo dar es que es una cesión con una opción de compra, que eso es bueno para que nosotros podamos decidir, ¿vale? Más allá de eso, pues hay veces que te lo permiten las situaciones, otras veces no. En este caso nos lo ha permitido y es una de las ideas que, si podemos, las vamos a hacer, ¿vale? Porque nos da mayor capacidad. Sí, Fran Díez, de Onda Cero. En el fútbol todo es cortoplacismo, permanencia, pero ¿qué tipo de club quieres a medio y largo plazo? Esbózanos un poco tu idea de club para lo que es el Racing, que pueda entender el aficionado. ¿Qué tipo de club quieres implantar aquí? Bueno, no tengo un pasado como para decir que tengo un método, ¿vale? Lo que sí creo que y habéis podido ver es que lo primero que le doy importancia es a esa cercanía y a dar cercanía, a generar confianza, ¿no? Al final muchas veces el rendimiento se basa en confiar. He llegado, he tenido un tiempo, un mes y pico, para poder tener reuniones individuales, para poder detectar, consultar cómo te sientes, qué es lo que necesitas y quiero construir desde ahí. Soy una persona que cree mucho en delegar las tareas, ¿vale? Si veis en la descripción que os he hecho, he intentado poner nombre y figura, no en todo porque todavía no he podido, pero intento generar esa responsabilidad de la tarea y acercarme mucho en facilitar eso, ¿vale? Creo que un director deportivo, o yo creo que es estar en todos los sitios, pero muy poco, ¿vale? Es decir, tener conocimiento de prácticamente todo lo que está sucediendo, dar proximidad, pero no ser el desarrollador, porque creo que hoy en día el fútbol va más allá y es mucho más profesional, y quiero un metodólogo que esté día a día en esa tarea, quiero un responsable de porteros que esté día a día en esa tarea, y desde la cercanía y con las ideas que vamos implantando, que es temprano para deciros que, es donde creo que tenemos la capacidad de crecer, ¿vale? Y que el racinguismo, que Cantabria, vea que con el trabajo y con la disciplina, que podamos conseguir los resultados, ¿vale? Y todos sois conscientes de que hay momentos en los que se aciertan, soy consciente que alguna me voy a equivocar y lo asumo y sé que va a suceder, pero siempre desde la reflexión, desde la consulta, Pedro y Alfredo me dan una cercanía y una confianza que para mí a la hora de tomar decisiones, pues creo que estoy mucho más o mejor dotado, ¿vale? Esa es un poco la idea. Muy buenas, Miquel, Marcos Menocal del diario Montañés. Te iba a hacer una pregunta, pero prácticamente las contestado. Venimos de varios métodos. Decías antes tú que la figura de director deportivo no estaba y el club la ha vuelto a instalar porque parece ser que es el camino a seguir. Venimos de directores deportivos que habían cogido tanto poder que prácticamente dirigían el club. Y bueno, más o menos has contado las tareas que tiene un director deportivo, al menos las que crees tú que tienes que tener. ¿Esa cercanía la vas a encontrar aquí? ¿Es una forma fácil de trabajar como director deportivo la que cuentas o es la que crees que es mejor aunque no es fácil? Sí, creo. Yo siempre pienso que no todo tiene que ser igual. Me valoro yo en mi forma de ser, por cómo soy, por cómo me han educado, por lo que he tenido en casa. ¿Un director deportivo tiene que ser el que mande? Bueno, sí considero que tiene que haber una jerarquía, pero creo que tengo que ser la persona que obtenga el máximo rendimiento de las decenas de personas que voy a tener cerca, ¿vale? Y eso ahora, pues es verdad que por la velocidad a la que hay que tomar decisiones, pues tengo que confiar y confío en la gente que está, ¿vale? Iremos haciendo, incorporaremos gente, como ya estamos haciendo, etcétera. Pero aquí hay una cosa buena que me he encontrado gente que el que es del Racing tiene ahí un extra, tiene un plus, le dan un sentimiento a su día a día
y eso lo tengo que exprimir. Y creo en eso, en responsabilizar a la gente de su parcela, de su área, pero sí que es verdad que voy a generar mucho vínculo, vamos a intentar que los departamentos no sean estancos, sino que haya una interrelación y crecer con un día a día, ¿vale? Ya os lo dije, creo que lo comenté en mi vídeo de presentación, la albericia es el punto de encuentro. Para mí eso es una virtud. Tener un sitio donde el área deportiva se pueda desarrollar con un día a día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, y que tengamos esa capacidad de encontrarnos, de generar vínculos, de solucionar problemas, de generar ideas, con César, con Guille, con Gonzalo. O sea, necesitamos eso, ¿no? Las personas que estamos, construir con buena intención, que lo sé que lo tenemos todos, y desde la confianza. Y quiero delegar. No voy a venir aquí a decir cómo se hacen las cosas, todo lo contrario. Escuchar, observar, y cuando hay que tomar decisiones, acertar. Buenas, Miquel. Jesús García Bermejo, de Arco FM. Bienvenido. Gracias. Quería preguntarte un poco por la filosofía con la cantera. El último director deportivo, o al menos el cargo más similar que hemos tenido, directamente optó por 5 o 6 chicos promocionarlos al primer equipo porque les veía preparados. En este sentido, ¿está previsto que haya un número de chavales del filial que den el salto al primer equipo? ¿Es algo que tenéis que valorar entrenador, dirección deportiva? Un poco cuál va a ser la línea, ¿no? A medio plazo en ese sentido. Sí, desde la observación, que es lo que yo ahora necesito, ¿vale? Hay, seguro que hay decisiones que igual incluso vosotros diríais o cualquiera diría que ya se deberían de haber tomado, ¿no? A nivel contractual, a nivel de lo que sea. Confío más que desde la observación y desde un día a día donde obtienes más información más allá de los 90 minutos que se juegan, ¿no? Que creo mucho en eso. Creo en cómo un jugador se comporta, creo en cómo un jugador se alimenta, creo en un jugador cómo entrena y me va a dar eso, ¿no? El tiempo me va a dar esa observación. No hay una predisposición de una decisión, sí que le doy importancia a que los equipos estén confeccionados para que donde te toca estar des tu máximo rendimiento y que en este caso los jugadores del filial, que quiero y creo en que vayamos mejorando, pero también en el fútbol base, porque al final tenemos que hacer que Cantabria cada vez, ya lo hace, pero que cada vez seamos mejores, ¿no? A la hora de dotarnos, de que los clubes, en este caso cántabros, cada vez sean mejores y vean que tengan más recursos y si podemos desde el Real Racing Club aportar eso, quiero que exista eso. ¿Eso tiene un resultado inmediato? No, soy consciente. Quizá yo no esté en este club, ojalá que no, pero igual no estoy y entonces empieza a dar frutos. No me importa. Creo que tiene que ser así, eso, ¿vale? Hay cosas que son tomas de decisión y antes de presentarme ya tenemos jugadores incorporados porque hay que tomar decisiones, pero otras como son desde la fundación con Gonzalo y toda la estructura que vamos a tener, confío y creo en que tenemos que construir cosas con un presente, pero que también nos consoliden en el futuro. Hola, Miquel, Roberto González de la ASI, de la cadena SER. Quiero hacerte dos preguntas por ahora, si me deja Quique. La primera, Joaquín Ezquieta acaba de rescindir con el Athletic Bilbao. ¿Podemos anunciar que es el próximo fichaje del Racing? Estamos en una sintonía de estar cerca y confiamos en que podamos hacerlo. En las próximas horas, para que esté entrenando. Me ha faltado eso, en las próximas horas. Vale, de acuerdo. Te quería preguntar también por la operación salida. Parece evidente que en el centro del campo y en el centro de la defensa sobran jugadores. ¿Hay ahora mismo negociaciones ya para la salida de jugadores en esas dos posiciones, fundamentalmente? Sí, a la hora de hablar de las entradas, pues se pueden presuponer cosas. A la hora de salir, pues bueno, también tenemos que estar, ¿no? Entonces vamos a ver un poco. También ahora ya va a empezar el equipo y eso también nos va a dar un poquito más. Guillermo va a ir viendo cómo se va encontrando con la plantilla. Vamos a estar en un constante y continuo conversación y vamos a construir para que el equipo, pues desde la primera jornada, pueda estar en su mejor rendimiento. ¿Nombres están en el mercado? Estamos en conversaciones, pero en las próximas vamos a intentar daros la información, ¿vale? No, yo quería preguntarte, al hilo de lo que has dicho, que tienes una cosa muy buena, que es que en la albericia los podéis juntar todos, reunirte con Guille, con Gonzalo, con César. ¿Has sido ya capaz de meter a los tres en la misma habitación? Por agenda no. Pero vamos, tengo claro, clarísimo que eso todo va a fluir, que no hay ningún problema, que tenemos que construir desde la tranquilidad y vamos a ir. Y empezamos ya, o sea que lo vamos a construir seguro. ¿No tienes sensación que hay un problema entre el primer equipo y la cantera? O para ser más exactos, entre Romo y Colsa, que a mí sí que me había parecido detectarlo.
Bueno, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es tener una conversación muy cercana con todos, de que me cuenten dónde están las situaciones, y lo que sí quiero construir es desde el Real Racing Club. Entonces, estoy cómodo, os lo digo. El segundo punto de agradecimiento ha sido a la gente del club, porque es que el recibimiento que han tenido a mí, que a veces quizás no es fácil eso, ¿no? Cuando llega el nuevo, pues ha sido plena, y estoy muy satisfecho. Y si hay alguna situación, lo vamos a sacar adelante seguro, porque ya veis en qué intención y cómo vengo. Vengo a construir desde la tranquilidad, desde el diálogo, de preguntar mucho en qué puedo ayudar, y confío en que todo va a ir fluido. Sí, una valoración general sobre el mercado de fichajes en segunda división. Parece que se empieza a mover ahora, después de haberse iniciado un poco de manera perezosa, y el límite salarial del Racing, que bueno, permite competir ahí con clubes de zona media. Bueno, valoración general del mercado, y si vas a tocar otros caladeros, pues no sé, en el fútbol internacional, o si se va a centrar los fichajes en segunda y primera, porque en el Eibar es verdad que controlabais mucho otros mercados fuera de España. Sí, bueno, por responderte un poco a todo, los mercados son largos, entonces soy de los que piensa que hay que ir analizando. Tenemos una ventaja, que es poder empezar a ver el equipo para acabar de determinar, y entonces vamos a también tomar decisiones. Habéis visto que desde el principio, porque la conexión ha sido tan plena con Guillermo, con el cuerpo técnico, que nos está dando la sensación de que tenemos claro hacia dónde queremos ir, y esto que hablamos es construir desde ese hambre, gente que venga al Real Racing Club a dar otro paso, ¿no? Que al final necesitamos eso. Somos conscientes que el club es un recién ascendido, pero por detrás hay algo, ¿vale? Que yo todavía pues estoy descubriéndolo, pero siento que ahí hay algo bueno, ¿no? Que es un club con algo que engancha, ¿no? Y tenemos que construir desde ahí. Del mercado, al cierre de mercado, que seguramente podremos hacer una valoración, te voy a responder muchísimo mejor, porque habrá un análisis. De momento, ¿en qué estamos siendo? Como creo mucho en que firmemos jugadores que nos convenzcan, que es el caso, y firmemos personas que nos convenzcan, que eso es importante, porque tenemos que construir con gente que tiene una intención clara, que le ves venir, que le dé importancia al vestuario, que creemos que construir ahí también es importante, más allá de que los valores en el campo sean mejores o peores, que en el vestuario sean buenos, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía, que también es prematuro darte un input, pero la conexión es total, y que podamos construir con eso, ¿no? Con esa ambición. Por mi parte, termino, Mikel. Me llama la atención, intento leer entre líneas. Has dicho la palabra construir no menos de 50 veces. ¿Lo has visto todo en ruinas? ¿Que hay que construirlo absolutamente todo? No, no. Las cosas muy bien, ¿no? Mira, mi falta de experiencia aquí va a hacer que saques conclusiones negativas, como estas. Pero no, cuando he hablado de construir es no, porque todo lo contrario. Creo que la base del primer equipo está bien, y hay cosas buenas para construir este proyecto, y siempre parto de la 22-23, ¿vale? Esa construcción a partir de lo que hay. Todo lo contrario, buenas bases, buen presidente y vicepresidente que dejan trabajar, buena predisposición de los que están en el club, en el día a día. Entonces eso, ¿no? Poder construir es pues que al final mi figura es nueva en el día a día, y quiero hacer cómplices y partícipes a todos de que podamos hacer cosas que nos lleven al éxito, ¿vale? Sabiendo que en el camino pues habrá momentos de que habrá que apretarse, habrá momentos de que nos podamos un poquito aflojar el cinturón, pero siempre con el trabajo, con esa constancia y también las formas, ¿no? Que yo creo que al final representamos una institución y que la gente nos vea que lo hacemos con responsabilidad. Sí, Mikel, realmente has hablado un poquito del perfil de jugadores que han llegado hasta el momento, gente con hambre, con cierta juventud, algunos con más o menos trayectoria, y dado el límite salarial que en su momento comentó Alfredo que iba a tener el equipo, ¿esperáis ir a por algún perfil más asentado, con más trayectoria para compensar esa juventud? ¿Está entre los planes? Y por otra parte, ¿podemos esperar más llegadas del mercado vasco, por decirlo así, que es una zona que tienes bastante controlada? Ya ha llegado Ariz, podría hacerse Lezquieta, han sonado Íñigo Vicente, Malcolm, con el Atleti parece que podría haber alguna que otra cosa. Respecto a un poco el mercado y el presupuesto, por decirlo así, no estamos actuando en mirar lo que, si gastamos mucho o poco, sino lo que un poco el mercado te va ofreciendo, ¿vale? Porque el mercado tiene unas fases y, por ejemplo, ahora es más fácil firmar o colocar un jugador que esté libre que un jugador que vaya a venir pues en una situación de traspaso, cesión, ¿no? Aunque la hayamos hecho, pero no es tan fácil ahora, ¿no? Incluso agosto,
como todos sabéis, una vez de que empiezan ya los amistosos, se empieza ya a construir esos otros equipos, pues empieza a haber generar situaciones, ¿no? Lo que sí tenemos claro es un poco en qué línea vamos, de que es un análisis diario. Por ejemplo, con Guille las conversaciones son diarias, entonces vamos marcando los inputs, si podemos acelerar alguna situación, como ya habéis visto que lo hemos hecho, otras que pensamos que pueden ser de esperar. Y respecto a lo vasco, no, bueno, yo es verdad que el venir de allí me da un punto, pero ya de cercanía, más allá de controlar más o menos, sino de a la hora de ese valor personal, ¿no? Que lo que hemos incorporado, yo estoy encantado de lo que me he encontrado y lo que un poco nos hemos informado, que le doy mucha importancia porque lo deportivo evidentemente está contrastado. Y lo que hemos comentado antes, si el mercado nos va, hemos tenido que ir, de momento estamos yendo a eso nos convence desde el principio, que nos aúna para sacarle rendimiento, y cuando se termine esto, pues sacaremos unas conclusiones de, pues no esperábamos esto, o hemos logrado lo que buscábamos, ¿no? Que llegaremos bien, ¿eh? Si os puedo decir que vamos a llegar bien porque hemos construido con una buena base. Sí, no, para el presidente, que no tiene interés para nadie que diga el presidente, parece que hay que darle un poco de cariño. Es cosas. Una, el tema del límite salarial del que hablaba ahora Jesús. Ya sabemos exactamente el que ha puesto la Liga y el que usted ha puesto a Mikel. No, todavía no tenemos el que nos ha puesto la Liga, todavía no. Lo que sí sabemos es por dónde vamos a andar, lo que sabíamos desde el principio, ¿no? Entre 9 y 10. Entre 9 y 10, por ahí andará. ¿Y cuánto tiene Mikel? Entre 9 y 10. Ah, sí, le deja gastar todo. O sea, esperemos que no. Pero creo que vuelves a lo mismo. Lo importante es hacer un equipo que nos garantice esa tranquilidad que tenemos que tener el año que viene de asentar el proyecto. Por lo cual, creo que lo importante es acertar con las personas y acertar con los jugadores, ¿no? El importe, pues bueno, yo creo que es otra variable que tenemos que manejar ahí. Y quería preguntarle por el tema de la campaña. Crece el cabreo de los aficionados con el tema de los precios. Y quería saber si, bueno, con el paso del tiempo ha asentado un poco sus ideas al respecto, si han podido pasar de frenada o no. Y si está contento con la marcha de la venta hasta ahora de abonos. Hombre, la campaña de abonos a fecha de hoy estamos, yo creo que ya en los 3.000, más o menos. Tenemos que recordar que este año la campaña empezó un mes antes, ¿vale? O sea, el año pasado empezó el 1 de julio, el año anterior el 1 de julio. Yo, contento con la campaña de abonos, nunca, porque siempre quisiera que nos afiliaríamos todos el primer día o los primeros 15 días. Yo creo que la situación general del país, de nuestros abonados y de todas las familias, no es la misma que hace un año, que hace dos o que hace tres. Es complicada. Pero es complicada para las familias, es complicada para el club y es complicada para todo el mundo. Los precios de los abonos no se ponen aleatoriamente, se ponen dentro de una campaña y de un presupuesto en el cual queremos acompañar el club. Y a mí en esos análisis fríos que hacemos de comparar los abonos del Real Racing con los abonos de otros equipos, hay que analizar también la situación de esos equipos. Vamos a decir, la situación económica de esas ciudades o de esas provincias donde están esos equipos. Yo creo que, bueno, a todos nos parece caro todo, porque estamos en una situación a fecha de hoy donde todo nos parece caro, pero si lo comparamos con los precios de los abonos de otros años anteriores, y no lo quiero decir a los hace 5 o 6, cuando realmente rebajamos 50% los precios, sino con otras épocas del Real Racing Club jugando en segunda división, jugando en primera, estaríamos en precios de mercado. Y desde mi punto de vista, pues bueno, polémica va a haber siempre, porque a todos nos gustaría, yo sería el primero, que me encantaría que los abonos, si no fuesen gratis, serían lo justo para justificar que los vendemos. Pero en este momento el Real Racing Club no está en esa situación y el Real Racing Club necesita ingresos. Los abonos es parte de esos ingresos que se suman a la televisión, que se suman a la publicidad, que se suman a todos los ingresos que realiza el club para poder tener un presupuesto que nos permita competir en esta competición, que nos permita hacer las inversiones que queremos hacer tanto en el estadio, tanto en personal, para cubrir pues, todas las necesidades que tiene este proyecto deportivo, ¿no? En personas, en servicios, en instalaciones. Y luego todas las demás cosas que necesita el club
para que cuando vengamos aquí los domingos a ver el espectáculo y disfrutar de nuestro equipo, podamos disfrutarla en unas condiciones mínimas, ¿no? Yo creo que al final nos toca, cada vez lo conocemos más, tanto los gastos como las inversiones que hay que realizar en el club, y los abonos es una parte de esos ingresos. Me encantaría rebajarlos, me encantaría hacerlos incluso gratis, pero no estamos en ese momento y el club no está en ese momento. Sí, Alfredo, en su momento estuvo Chuti Molina, Amorortu. ¿Qué os hace pensar que ahora con Mikel habéis acertado para tener cierta estabilidad en el proyecto deportivo? ¿Y qué os habéis encontrado ahora con él? ¿Cómo valoráis el trabajo que está desarrollando hasta el momento? Bueno, yo lo digo constantemente, que para mí no son bandazos, sino son elementos de... son momentos dentro de ese proyecto, ¿no? Y lo dije al principio del año pasado, de la temporada pasada, cuando decíamos, si el proyecto sigue madurando y lo estabilizamos en segunda división, automáticamente, o si llegamos a segunda división, necesitamos un director deportivo que coordine ya todo el área deportiva. Si hemos acertado o no, hombre, de momento, lleva mes y medio y no ha hecho ningún incendio, por lo cual yo soy positivo, ¿no? Pero creo que su labor habrá que evaluarla al final del año que viene. Y fácilmente su labor no solo se evaluará exclusivamente por el resultado deportivo de este año, porque yo creo que la labor de un director deportivo, y es lo que le hemos pedido, va más allá del propio resultado del primer equipo, del propio del filial. Va de que su gestión en todo el área deportiva realmente nos convenza como propiedad. Nos convenza. Haya puesto en marcha toda esa parte que creemos de organización, de cohesión que tiene que tener todo el club en el área deportiva. Tenemos el final de temporada del año que viene, mucho tiempo por delante, mucho trabajo para trabajar, y lo que tiene de momento, como todos nuestros empleados, es la confianza plena del trabajo que tiene que realizar y que lo va a hacer bien. Si no, no lo habríamos escogido después de todos los que con los que hablé. Sí, Alfredo, dentro de esa idea de reunirse después al final de la temporada, quería preguntarte hasta cuándo ha firmado Mikel con el Racing y si hay alguna cláusula contractual de permanencia y prorrogamiento de contrato. Por mi parte, yo no voy a contar ninguna cláusula de ese contrato. Si Mikel quiere contarlo, que lo cuente, pero por confidencialidad, yo no te lo puedo decir. Vale. ¿El tiempo? Sí, de contrato. Si incluso puedes prorrogarlo con caso de permanencia y demás. Sí, 2+1. Muy bien. ¿Listo? ¿No voy a la cruz?